Muy buenas a todos, chicos y chicas. Volvemos de nuevo como cada lunes, en este caso un pelín más tarde de lo habitual. Vengo de trabajar las 7 de la mañana en Europa, en Latinoamérica, la hora de dormir, pillines. Dejadme abajo en comentarios a qué hora me estáis viendo. Espero que tengáis un genial comienzo de semana. Y vamos con el Team of the Week número 7. Vamos a mirar cómo van los Want to Watch también. El primer Want to Watch que va a tener upgrade. Y ojo, la semana que viene vamos a tener bastantes con esas 4 victorias. Y si ganan, subirán de precio, subirán de media. Y ahora vais a ver cómo se ha quedado esa carta que va a tener upgrade o que debería de tener ya upgrade. Vamos a ver también los que podrían tener doble if, que esta semana está muy 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 interesante y hay un par de cartitas que os va a hacer mucha ilusión verlas. Y también, como no, todo el equipo de la semana número 7, que tiene también unos nombres muy interesantes. Quedaros hasta el final del vídeo. Vamos allá, let's go. Comenzamos, chicos, con los partidos de entre semana. A partir del martes ya sabéis que contaría para la semana siguiente. Entonces, estos partidos intersemanales, la jornada intersemanal que creo que ha tenido tanto la Serie A como la Liga Santander, contarían posiblemente para este Team of the Week. Vamos con ello. Vamos con el 3-3, el empate entre el Villarreal y el Cádiz. Tenemos un día con gol y asistencia, y el Choco Lozano con 3 golitos, que es el primer hat-trick que tendremos hoy. Seguimos en la Liga Santander y en otro partido del martes, donde tenemos la paliza, lamentablemente, que le metió el Betis con otros 2 goles de Borja Iglesias y gol más asistencia de Juanmi. Pasamos al miércoles a la Serie A con Pellegrini, centrocampista ofensivo, que dio gol y asistencia para la victoria de la Roma. Sin salir de la Liga Italiana, tenemos a Di Marco con gol y a D'Ambrosio, que jugó de central. Creo que usó 3 centrales y con una formación de 5 abajo con 2 carrileros. Y aquí los tenéis, Di Marco y D'Ambrosio. En los partidos del jueves tenemos el Levante Atlético de Madrid, otro empate más. Pero ojo, tenemos a Felipe, un central, marcando gol, y Estebardi, que los 2 goles creo que fueron de penalti. Insigne, una de mis cartas favoritas de la Liga Italiana. Tendríamos que, con estos 2 goles, podría salir esta semana la primera carta interesante y que me apetecería probarla. Vamos con el todopoderoso PSG, donde ganó por la mínima contra el Lille con gol de Marquinhos, ojo, y gol más asistencia de Di María. Cualquiera de las 2 cartas me parecería interesante para probar. Y nos adentramos en el sábado, donde tenemos el 3-1 del Friburgo con Grifo como protagonista, con ese gol más asistencia. Y ojo, la paliza que le pegó el Bayern de Múnich al Unión de Berlín, con Lewandowski con 2 golitos y Müller con gol y 3 asistencias. Ojo, porque siempre Müller se la saca con 3 o 4 if cada año, y tenemos que ni siquiera llega a ser utilizable. Una pena. Y tenemos a uno de los favoritos de la noche, uno de los que más seguramente tengáis ganas de probar todos vosotros. Vinicius con 2 golitos, que le dio la victoria prácticamente él solo contra el Elche al Real Madrid. Y quiero probar a este Vinicius. Su carta ahí, la verdad, que le faltaba bastante definición, rápido, ágil, skills, pero luego a la hora de la verdad fallaba como si fuese un Dembélé de oro. Por lo tanto, Vinicius, si vas a costar 500k, por el amor de Dios, que chute bien, solo pido eso. 2-0 que le metió el Sevilla a los Osasuna con gol de Diego Carlos, ojo, buena carta. Y luego tendríamos a Lucas Ocampos también en esa banda izquierda para reforzarla, por si no nos sale Vinicius, que nos salga Ocampos. Nos vamos a la Premier League con un golito de Gabriel para la victoria del Arsenal. Una carta que, la verdad, sin más. Lowton, lateral derecho del Burnley, le dio también un golito en la aportación de la victoria de su equipo. Otro lateral, pero esta vez con 2 golazos. 0-3 que le ganó el Chelsea a Newcastle. Ojo al todopoderoso, este sí, Newcastle de la Premier League. Ya veremos el año que viene cómo se le da, con unos cuantos fichajazos que ya tiene confirmado. Pero bueno, vamos con este Reece James, que la verdad que le faltaría algo de ritmo. Pero ojo, que ya lleva un par de partidos este año que le podrían haber sacado if, y al final no ha sido así. Veremos si esta vez es la ocasión. Cristiano Ronaldo, ¿creéis que es suficiente ese gol y esa asistencia para el portugués para salir en el equipo de la semana? Yo particularmente creo que no.
0-3 que ganó su equipo al Tottenham en horas bajas. Pero como os digo, Cristiano Ronaldo solamente va a ser un sueño y espero que pronto le saquen un IF, porque si no, no sé qué tiene que hacer. Ojo, el otro Vinicius, el del PSV, también brasileño, con 2 goles y asistencia para también la paliza del PSV contra el Twente. Por parte del Vitesse tenemos a Openda con 2 golitos. Ojo, porque este tío ya tiene 99 de ritmo y con su doble IF se podría quedar una carta espectacular. Pasamos a los partidos del domingo, a la Bundesliga, con Hoeweleu y Oxford, los dos defensas centrales del Augsburgo, donde cada uno metió un golito, aportación para su equipo. Ojo, porque también puede tener lo doble IF estas dos cartas y son unos centrales de lujo. Plea para el Borussia Mönchengladbach dio un gol y una asistencia que prácticamente le dio la victoria a su equipo en casa. Ojo, Gianni Carrasco, la verdad que es de los que más ilusión me hace esta semana. Y ojo, ojalá te pudiese dar gol y asistencia. Quizás es insuficiente, ya que tenemos muchos con 2 goles, 3 goles, gol más asistencia, 2 goles, tal, no sé qué, centrales marcando gol. Y creo que no va a ser, lamentablemente, suficiente para este Gianni Carrasco salir en el equipo de la semana. Pero os digo que su carta de oro me chifla y este IF debe ser gol. Getafe 2, Español 1, con 2 golitos de Unal. Angers 1, Niza 2, con 2 golitos también de Delort. Hay un montón con 2 goles. Otros 2 goles de Diallo, 4-0 que le metió Estrasburgo al Lorient. Y otros 2 golazos de Bryan, donde tenemos el 3-2 del Burdeos al Saint Reims. Nos vamos de nuevo a la Premier League y tenemos a Johnson, lateral derecho, con 1 golito. Ojalá saliese, porque quedaos hasta el final del vídeo que vais a ver los doble boost, que prácticamente todos son una maldita fantasía. Ojo, Correita, papá, 2 golitos que le dio la victoria al Inter frente al Udinese, donde tenemos que uno puede subir su one to watch porque ha metido 2 goles y 2 ha alcanzado las 4 victorias y la semana que viene puede también subir si alcanza la 5ª victoria. Tenemos a Vlahovic, el segundo hack trick de la noche, con 3 golitos, Fiorentina, Spezia. Y en la liga holandesa, el 5-1 del Ulreich, donde tenemos a Ramselaar, que metió otro hack trick. Y en la triste victoria, digo triste por la mínima, tenemos el 1-2 del Milan a la Roma, donde aquí subió Tomori. Tomori ha sido el primer jugador one to watch en alcanzar las 5 victorias y por ende va a subir como si fuese un IF. Es de media 79 y subirá a media 82. Un más 3. Dicho esto, una vez subida la carta por las 5 victorias, ya solo puede subir por cartas en forma. Recordar, cartas en forma son los IF, las cartas estas negras, los Man of the Match, que se pueden conseguir tanto en copas nacionales como en copas europeas, Champions, Europa League o la Conference, y también pueden subir por las cartas héroe. Estas últimas no suelen salir mucho en el Team of the Week, pero de vez en cuando algún héroe cae. Bueno, y dicho esto, gol de Kessié. Ojalá salga, pero creo que es insuficiente. Y el último partido, chicos, si todavía no estáis suscritos, me cago en la hostia, todos los lunes, todos los domingos, aquí viéndome este careto que traigo. Y todavía no estás suscrito. Por favor, ¿a qué estás esperando? Ponme abajo un comentario diciéndome lo que quieras. Buenos días, buenas noches y suscríbete, que es gratis, hostia. Vamos con el último partido y como os dije, os haría ilusión. La carta de Tavernier puede llegar a salir y ojo, con doble boost de locos. Gol más 2 asistencias de Tavernier, ojalá. Y tenemos a Sakala con hat-trick, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Tenemos 4 o 5 hat-trick esta semana, muy fácil. Y luego tenemos a laterales centrales aquí marcando goles, fiesta para todo el mundo. Y ojalá ese Tavernier, pero ojo que Sakala también puede tener el doble IF. Y nos dejamos para el lunes, ya sabéis que pues subo este vídeo lo más rápido que puedo y los partidos del lunes no los suelo traer, pero que echéis un vistazo a los partidos que pueden quedar. El Rayo Celta, Levante Granada, luego tenemos el de la Premier League y luego tenemos otro para la Serie A. Pero bueno, está bien.
Y vamos a chequear, como os he dicho antes, los One to Watch, ¿qué tal van? Ojo, el Manchester United alcanza su primera victoria. Ya era hora. Tenemos las dos victorias de los PSGs. Y luego tenemos a un Chelsea invicto todavía desde que salieron los One to Watch, donde tiene ya 4 victorias. Hay que echarle un ojo a ese Lukaku y a ese Saúl, porque a partir de esta semana van a empezar a subir de media las dos cartas. Todos los One to Watch esta semana que tengan 4 victorias y se acerque el fin de semana van a subir todos de precio. Chelsea, tenemos por ahí creo que el Dortmund y alguno más por ahí habrá. Tenemos un Barcelona que solamente tiene una victoria, mamma mía, en 5 partidos. Tiene que ganar 4 de 5 partidos que le quedan para subir y lo veo complicado, una pena para ese Memphis Depay. Por lo demás, como os he comentado, tenemos a Malen con 4 victorias y tenemos a Tomori, que es el jugador que va a subir, pues debería de subir creo que el miércoles, si no estoy muy mal. Así que nada, aquí lo tenéis, un Tomori que subió desde 75k hasta 100, 100 y algo. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta, que las cartas One to Watch con 4 victorias, en este caso tenemos a Malen y tenemos también a los del Chelsea, van a empezar a subir conforme se acerque el fin de semana. Y ahora sí que sí, por último, tenemos los doble boost, los doble if. Chicos, como os he comentado, me encanta Tavernier. Me parece más que interesante el otro delantero también del Rangers. Y tenemos por ahí cositas como Johnson de lateral. Tenemos por ahí por Gallagher, que tampoco tiene mala pinta. Lozano, bueno, hay cositas que puede estar bastante bien. Los centrales, como os he comentado, Oxford, que tiene buena pinta también. El otro central del Augsburgo, también con 81 de ritmo, 87 de defensa y 85 de físico. Ojo al central o los centrales del Augsburgo, cómo se pueden quedar para la Bundesliga. Y chicos, para esta semana tengo previsto subiros más la predicción de los POTM, los Player of the Month de octubre, que ya los tenemos ahí calentitos en el horno. Y también os voy a subir esta semana la predicción del equipo número 2 de los Rule Breaker, qué cartas podrían llegar a salir el viernes que viene. Así que quiero todo vuestro apoyo en este vídeo, por favor. Ponme un buenos días, buenas noches, hola, adiós. Me estoy viendo este vídeo a las 10 de la mañana, a las 4. Me la suda, ponme lo que quieras. Suscríbete, que me ayudáis un montón. Y chicos, tener un genial comienzo de semana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.